Este programa es presentado por Mueblería Estilo y Hogar, Spa Argelia. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este jueves 23 de julio, ya en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, y sobre todo por su preferencia. Muchísimas gracias. Como siempre, les damos la bienvenida en su programa de charla con Vero Rodríguez, todo el equipo del Diario de Chiapas de producción y, por supuesto, también nuestro director general, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Bueno, y vamos a tener pues una plática importante. Estamos pues en nuevas normalidades, en nuevas situaciones que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, que tenemos que ir pues rompiendo estos retos, rompiendo estos paradigmas, pues para también seguir creciendo, estar en, pues ahora sí que estar en una nueva normalidad, apegados todos a pues a una nueva economía, a una nueva, pues inclusive a una nueva forma de tener relaciones, de tener, perdones, sí, relaciones humanas, relaciones con todas las personas que queremos, también cómo buscar un trabajo, cómo podemos también poder acercarnos a tener alguna situación que podamos nosotros pues apoyar. En este sentido, por eso vamos a hablar hoy de la importancia que es la tecnología en la nueva normalidad. Para esto tenemos de invitado hoy al licenciado Germán Álvarez González. Él es, pues bueno, especialista en videoseguridad, en redes sociales, es especialista también, pues ha trabajado muchísimo tiempo en todo esto de informática, de tecnología. Ha estado en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez como director de informática, en el Grupo Farrera, ha estado en diversas áreas también gubernamentales y también tiene importantes diplomados, importantes trabajos que lo han ayudado también a ser un especialista en esta materia, como por ejemplo, él tiene por ejemplo un certificado de Cambium Network en la parte de enlaces inalámbricos, es asesor bueno permanente también de diversos grupos en el sureste, certificado en DAWA por control de acceso, certificado de Cisco Sistema Small Finish Fatter, certificado de Grand Stream GCP, entre muchos otros certificados que él tiene y que se ha preparado precisamente para todos estos temas de tecnología. Por eso hoy tuvimos, pues ahora sí que tuvimos la fortuna de invitarlo y poder contar con él, con su presencia, y que él nos haya, con mucho gusto también nos haya recibido esta invitación, por lo cual le agradecemos mucho al licenciado Germán que se encuentre con nosotros esta tarde ya de jueves. Pasamos ya de mediodía, que nos acompañe aquí con todo el auditorio, con todos ustedes, para hablar de este tema tan interesante. Licenciado Germán, bienvenido, es un gusto tenerte acá. Buenos días, Vero. Un saludo muy afectuoso a ti, a tu auditorio. Primero que nada, gracias por la invitación y te felicito por tu programa. Gracias. Es un gusto, la verdad, que me hayas podido invitar. Pues, como bien decías, ¿quién iba a imaginar que hasta este enero de 2020 iba a cambiar radicalmente nuestra vida, nuestra forma de movernos, nuestra forma de comunicarnos? Y todo lo que desencadena esta pandemia o esta nueva normalidad, si así le queremos llamar, en cuanto a que regresemos a esa normalidad. Producto de esto, pues que se empezaron, voy a dar un preámbulo, se empezaron a crear hipótesis de conspiraciones y mencionando a la tecnología, por eso me atrevo a decir que conspiraciones, que si nos iban a poner ahí por ahí un nanochip con la vacuna del COVID, que si la red 5G iba a ser un acto de conspiración de los gobiernos contra los ciudadanos. En fin, muchos analistas, de malamente o no analistas, sino en las redes sociales, que este es otro tema muy bueno,
que tiene su parte buena y su parte mala, hubieron muchas versiones y mitos, ¿no? Claro. Pero la realidad no se percibe hasta que te pase en tu círculo más cercano y te enteras que desgraciadamente alguien fue infectado y tomas conciencia de ello y empiezas a creer que esto es una realidad y es una pandemia. A lo largo de enero a marzo que empieza el COVID en México, pues se crearon toda esa ventana, ¿verdad? O sea, se crearon todas esas especulaciones y vamos a llamarlas cuestiones de mitos y realidades. Una de las realidades fue que ¿cómo ayuda la tecnología hoy en la pandemia? ¿O cómo estamos nosotros hoy vinculados con ella? Pues déjame decirte que ¿cómo vamos a vivir este 2020 con pandemia? ¿Y cómo vamos a vivir con la tecnología? En el 2020, pues tendremos la mente, en la mente nos va a quedar como un año que cambió la trayectoria, una, del comercio electrónico, dos, de la telemedicina, y tres, importantísimo, del trabajo a distancia. Estamos, yo creo que a punto, Vero, de atestiguar un auge en muchos programas pilotos y una adopción acelerada de vínculos de entrega autónomos. Esto quiere decir que antes lo que veíamos en ficción de un dron volando y dejándote una pizza, dejándote un medicamento, hoy día hay países que ya están empezando con estos programas pilotos. Y también hay un acrecentado, no sé si tú lo estás viviendo, un acrecentado crecimiento muy acelerado de los pagos electrónicos y digitales. Hoy día, tu servidor, yo te puedo decir, no me he movido, a Dios gracias, de la casa para poder ir a un banco o para poder hacer el pago del agua, que ya contamos con eso, para poder hacer el pago de la luz eléctrica. Y de otros muchos servicios. El único servicio que yo hoy pago aquí en tu casa, pues es el agua embotellada, pero pues porque también muchas empresas no han migrado a que yo, por ejemplo, pueda tener un prepaid o un prepago para poder pagar el agua y que ya vengan y me la dejen allá afuera en mi casa, yo la sanitice y la recoja. Vamos a llegar a eso. Y muchas empresas están tendiendo para allá. Pero bueno, este crecimiento acelerado de tecnologías de pago sin contacto, nos ha creado también esa barrera de no salir, de contribuir también con ese confinamiento que tanto nos pide. Otra cosa que se ha incrementado mucho con la ayuda de la tecnología, pues son las conferencias de voz y video, así como también las aplicaciones comerciales móviles habilitadas por voz. Hoy día también los CRMs o los centros de ayuda telefónica han integrado hasta tecnología artificial, sensores de tecnología y monitoreo para cuestiones de salud. Esto es bien importante. Hay países en donde no necesitaste salir a que te hicieran una prueba de COVID, sino con ciertos métodos y protocolos que estandarizaron países con mucho desarrollo en tecnología, uno de ellos voy a platicarte más adelante, que es Corea, pudieron dejar a la gente confinada en sus casas sin que tuvieran que salir y exponerse. Y esto ayudó mucho a que no hubiera esos contactos y no hubiera ese contagio. Entonces, otra de las cosas que hoy, pues, chistosamente lo estoy viviendo yo aquí en tu casa, es la tecnología IoT, que es el IoT, es el Internet of Things, es el Internet de las cosas. Hoy día un refrigerador pues ya trae integrado Internet. Hoy día una lavadora, que por cierto, aquí en mi casa hay mucha risa porque se nos tronó la lavadora. Tuve que comprar una lavadora y pues tuve que poner una lavadora ya con Internet of Things conectada al Internet, que ya el ciclo de lavado es casi con un solo teclazo y ya no tengo que ir a ver, nada más tenía yo que empujar la ropa y empezar a lavar. Es increíble, pero el uso de la tecnología nos está empujando muchas cosas o esto nos está empujando muchas cosas a desarrollar los drones inteligentes y o sea para las entregas de medicamentos, alimentos, productos, y
Otra de las cosas importantes que está tomando mucho auge también es el aumento de la fabricación con impresiones de 3D. ¿Qué estamos aprendiendo, Vero? Pues estamos aprendiendo que en este tipo de crisis, en particular, el trabajo remoto es una solución efectiva, pero quiero hacer un énfasis bastante puntual en este tema. Este tema del trabajo remoto, para México hablo exclusivamente, que también es un tema que vamos a tratar tantito, son cosas bien importantes, tenemos que legislarlo, para que sea exitoso en México y en muchos países, ya están legislando lo que es el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque nuestro marco jurídico todavía está empezando a contemplarlo. Y por eso muchas empresas tienen miedo o tienen ese dejo de desdén o un poquito el gusanito de decir, ¿será que suelto a mi ejecutivo para que se vaya a trabajar a mi casa y no me va a demandar porque lo saqué? En fin, hay algunas lagunas legales, vamos a llamar, que es importante legislarla. Que eso es parte también y producto de esta pandemia, porque en México no existía el home working o el trabajo en casa. Existía de manera muy aislada y te puedo decir que del 95% de los ejecutivos, un 5% trabajaba en su casa hasta antes de esto. Eso no lo digo yo, lo dicen consultorías muy grandes, las cuales yo cité o estoy aquí o vi para este tema. Pero esto es una solución efectiva para la proximidad y la interacción física en estos tiempos de riesgo. Con esta nueva manera, parece probable que al estar conectados nosotros digitalmente, podamos lograr una coordinación más efectiva del trabajo y de la entrega de información. Esto es bien importante, confiable y que sea en tiempo real. Pero ¿cómo están midiendo las empresas eso? ¿Y qué te puedo decir hoy de grandes corporativos que están midiendo la eficacia y la eficiencia de sus ejecutivos y de sus teleworkers o de sus homeworkers que están ahorita trabajando en casa? Hay algunos, no quiero decir con esto que todos estén a favor. Ahorita te voy a citar muy chistosamente de un CEO de General Electric, una persona para mí muy respetable en el tema, que está en contra. Pero están más ahorita a favor y grandes empresas como Apple, Amazon, y eso es Apple, Amazon, por llamarte algunos, están tendiendo a eso. O sea, Disney igual de la misma manera. ¿Qué está pasando ahorita en esos grandes corporativos como Amazon, Apple y Disney? Están apostando por el home office, o sea, por el trabajo en casa. Hay un estudio, el cual voy a citar la fuente porque no es mío. Es un estudio de la Society for Human Resource Management. Recuerda, y lo voy a leer, perdón, ahorita voy a tener que leer. Recuerda que aunque los profesionales que trabajan desde una casa, un 13% más, son más productivos que los que desempeñan sus tareas en oficina. En el caso, bueno, hasta ahí. En el caso de Apple, un perfil de teleworker que está buscando Apple. Yo ahorita, por ejemplo, busqué en la bolsa de trabajo de Apple y algo que están pidiendo es como un home advisor, o sea, un supervisor virtual que tenga un perfil profesional que responde inmediatamente a cuando un usuario pide ayuda. O sea, si tú hablas a Apple, ahorita no está el que te va a atender y el que va a supervisar tu caso, no está sentado en una oficina. Muy seguramente está desde su casa. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el teleworker o la tecnología hoy día está más empujando hacia estos perfiles. En Chiapas,
Yo te puedo comentar que hoy día en Chiapas varias compañías están apostando al home office. Nosotros lo estamos impulsando muy, muy fuertemente. Uno de las agroindustrias más, si no es la más grande de Chiapas y del sureste, hoy día está apostando al home office por una sencilla razón, y la quiero mencionar porque es importante. A veces esto nada más se menciona de palabra, pero no decimos el fondo de las cosas. Cuando hay una responsabilidad social y una conciencia comprometida con tu gente, vas a buscar lo más que se pueda hacer todo lo imposible para que estén no solamente bien, para que estén protegidos. Y creo que esta empresa que está en Villa Flores buscó eso, porque pues desde la cabeza hay un sentido humano y hay un sentido de responsabilidad social. Si las empresas no tienen ese sentido, como que tampoco se va a poder complementar, Verito, eso. O sea, no va a poder haber un clic y va a poder ser exitoso. Porque cuando tú al empleado le dices, bueno, ya le das una patada y vete a trabajar a tu casa por necesidad, pues se va a ir a trabajar de una forma un poco hasta enojada o inconforme. Pero si tú estás siendo consciente por salvaguardar su integridad, y eres una empresa socialmente comprometida con tu región, con tu entorno, pues vas a buscar las mejores prácticas para que esté salvaguardada tu gente. Y aquí, ¿cómo nos ayuda? Pues la tecnología, nuevamente. Todo se redunda, perdón que te interrumpa, licenciado Germán, todo se redunda precisamente a la tecnología. Es increíble, como bien dices, ¿quién iba a pensar que con esta nueva normalidad? Pues bueno, la tecnología ya estaba en punta, ¿no? Ya estaba en una situación pues ya muy desarrollada y muy importante, pero que con todo esto pues se aceleró muchísimo en muchos temas, ¿no? Como bien dices, te metes a las redes sociales, por ejemplo, y pues ves ahí restaurantes virtuales, ves comidas, ves trabajos, yo hago esto, cada quien anunciándose en lo que pueda desarrollar, en lo que sabe hacer. Y pues bueno, tú ya te metes y con un puntito, a ver, acá estoy, hay grandes páginas, grandes chats, grandes redes, en el cual tú puedes buscar lo que tú estás ahora sí que el perfil que estás queriendo buscar, te metes a algún trabajo que quieras hacer, en fin, hay una gran opción, que nada más yo creo que aquí sería también cuestión de que se le fuera guiando a la gente, ¿no? Porque mucha gente pues no conoce el manejo, mucha gente no sabe las plataformas digitales, mucha gente no conoce cómo hacerlo, pero si se hacen estas guías, sin duda va a tener pues un papel muy importante en poder reactivar también parte de la economía a través de lo que decíamos, ¿no? Del home office, también de lo que tú puedas hacer en casa. Inclusive, por ejemplo, muchas amas de casa están haciendo postres, comidas, y eso ayuda a la economía de tu casa, ¿no? Sin duda. Y que lo ves y dices, ahora sí, como dicen, de la vista nace el amor. Ahorita que empezábamos el programa, hablaba yo también de la tecnología, ya están las relaciones humanas, ¿no? Y ya está yo diciendo hasta relaciones sexuales, no sé qué dije, me está yo confundiendo, porque ya hay hasta una película ahorita que se va a estrenar precisamente con Ludica Paleta, de eso, ¿no? Que ya todo es por mensaje, por tecnología, ya la gente no se conoce, hace una relación por redes sociales. Es una situación que, bueno, que si también es bien cierto que hay muchas aristas que pueden de una u otra forma pues ser muy variables y pueden tener también conllevar a una situación negativa, pues hay que tener los cuidados pertinentes para en el caso pues no ser estafados, no que no existan fraudes como también están habiendo. Por ahí veía yo también unos terrenos que estaban ofreciendo y resultó que eran unos fraudes, las fotos, en fin. Entonces habrá que tener mucho cuidado también con estas situaciones de la tecnología, porque también pues hay
hay ahí por ahí algunas lagunas que se nos pueden colar y podemos ser víctima de ello. Pero bueno, del lado positivo, lo que tú decías, ¿no? Es muy importante que las empresas también hagan esto con todo el entusiasmo y con todo el apoyo hacia sus trabajadores, ¿no? Para que ellos también se sientan cómodos, para que ellos también puedan dar lo mejor de sí en esta pandemia que estamos viviendo y sobre todo por la seguridad de cada familia y de cada ser humano, por la salud de cada uno. Y bueno, aprender a vivir en lo que sale la vacuna, que supuestamente ya estamos muy cerca, ojalá Dios quiera, por el bien de todos. Entonces, esperamos, mientras, pues seguir haciendo esto, que sin duda, licenciado Germán, y ahorita seguramente me vas a corroborar esta información, será algo que va a quedar. Independientemente que pase la pandemia, estoy segura que la tecnología, el home office va a quedar. ¿Qué piensas entonces de esto, que llegó para quedarse, ¿no? Y en todos los temas, porque es bien importante. Pues que se lleve a cabo. Y es una situación muy fácil, ¿no? Pero sí habría que, ¿qué propones tú también, licenciado Germán, para que la gente pueda acceder y hacerlo? Porque muchas veces no saben cómo hacer, cómo subir una foto, aunque lo vea sencillo, no saben, ¿no? O no sabemos a veces entrar a, no sé, alguna plataforma de ventas. Entonces ahí, ¿cómo pudiera hacerle la gente que nos escucha? Pero no has dicho ni una sola cuestión que esté fuera de la realidad. Es más, yo creo que deberías de ser consultora también. mira, tienes toda la razón. Esto llegó para quedarse. Vamos a tener que tener una nueva cultura. Es como te lo decía, estamos adoptando una nueva forma de vivir, una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de hacer negocios. ¿Qué está pasando hoy día con los negocios? Te voy a poner un preámbulo muy rápido. La infraestructura ahí estaba, existía. Muy responsablemente digo, porque estoy trabajando y he trabajado muy de cerca con Teléfonos de México, con Telmex en muchos proyectos. Nos dicen, es que no sabes tú cómo le hemos invertido a la red NGN, a la red de fibra óptica, etcétera, etcétera. Ahí estaban. El tema es, Berito, que esto no lo estábamos haciendo porque no había necesidad. Esa es la realidad. Hoy, ¿qué está pasando? Hasta el punto de venta más, vamos a decir, más modesto, sin que denostara a nadie, sino porque puede ser un puesto de tacos, está ya utilizando el WhatsApp para que le haga su pedido. Y para que una moto te lo lleve, ya estás empleando telemática. Hoy WhatsApp ya tiene una aplicación para ese tipo de negocios. Es nada más encontrar las herramientas, Berito. Y fíjate que aquí es importante que a veces pregunten, porque yo creo que aquí va a ser algo: renovarse o estancarse o morir. Todos los negocios que sean de servicios, de comida, de servicios, de entrega de productos, háblese farmacias, bueno, ferreterías, etcétera, toda la gama de lo que está hecho nuestro comercio, y hablo también de Chiapas, que es netamente comercial. Tenemos que reactivarlo de esa manera. Yo hago un llamado al empresario, al pequeño, al micro y al gran empresario, a que le apueste a la tecnología. No le tenga miedo, porque le va a redituar. Yo soy un convencido de eso. A mí me ha costado mucho y eso lo viví en 1999, de pelear, decirle, métanle, inviértanle, porque seguramente cuando ustedes le inviertan y le metan, no lo vean como un gasto, véanlo como una inversión, obviamente con un plan bien estructurado y que sea no solamente rentable, que sea de acuerdo a las necesidades, sin venderles cuestiones no alcanzables o imposibles, hablo en lo económico, sino venderles planes bien estructurados y venderle planes de crecimiento escalables y sobre todo rentables, que eso es lo que busca un empresario. Pero volviendo a lo que tú dices, hoy el comercio va a ser así, y no lo digo yo,
yo tengo que seguir no solamente capacitándome, sino viendo las nuevas modalidades, no solamente del negocio, sino necesidades que están allá afuera. Claro. ¿Para qué? Para poder hacer trajes a la medida. Así es. Germán, nos pregunta acá un radioescucha y un televidente también acá de nuestro auditorio, dice, la pregunta, ¿cómo sugieres que las empresas aborden el reentrenamiento de la fuerza laboral para crear nuevas habilidades, ya que muchas personas quedarán rezagadas por estas nuevas tecnologías? Vero, es una super pregunta y es una muy buena pregunta de tu auditorio. Mira, ¿cómo lo veo yo desde mi perspectiva, pero también desde la expectativa de cómo viene en el entorno global? De esta manera. Nosotros tenemos, yo lo estoy viviendo hoy actualmente. El día que dijeron allá en Villaflores, se van a sus casas, hay gente que se le vino el mundo encima. ¿Por qué? Porque no sabía cómo poder, no entendía cómo su extensión estaba en un celular. No entendía cómo... Empezamos a ver todos esa situación realidad, de que ahora online las clases, la ¿cómo? Realidad. Y ahora cómo las vemos, ¿no? Y la otra, ¿no? Las mamás, hablo en el plan familiar, las mamás, ¿cómo? Oye, ¿y cómo le hago para el Zoom? Y yo lo viví acá, nos hablaban gentes, oye, ¿le puedes decir a Germán que me eche la mano para que se pueda conectar mi hijo? Pues no podemos. A ver. Y es muy, no me da risa, sino que sí nos agarró fuera de lugar. Y nos agarró fuera del lugar con la pregunta que hace tu radioescucha. ¿Qué está pasando? No estábamos tan preparados, ¿eh? ¿Cómo vamos a afrontar eso con una nueva cultura? ¿Cómo? Adoptando desde nuestra empresa, enseñándole a nuestros teleworkers o a nuestras empresas, invirtiendo en capacitación para que sean más productivos desde sus casas. ¿Cómo? Desde lo más básico, desde cómo poder, como tú bien decías, subir una foto, abrir un enlace, cómo entrar a una videoconferencia, sin tener que ser unos técnicos, sin que tengas que crear un técnico especializado. No, yo hablo un usuario con capacidad. Yo siempre se los he dicho, la mejor inversión está en la capacitación. Hoy día, sí estamos sufriendo eso con muchas personas y una de las cuestiones, con mucho respeto porque me he enfrentado a eso, es la edad. En personas que tienen ya cierta edad, que lo sacaron a trabajar a su casa y que le pusieron una computadora, nos costó un poco más, pero no es imposible. Es un reto muy fuerte para las empresas, pero le tenemos que hacer frente y tomar el toro por los cuernos, porque si tú dejas y le inviertes en infraestructura y haces todo un monumento tecnológico para tener una infraestructura muy buena en tu empresa y tu gente no está capacitada, es como casi una muerte anunciada. Tenemos que apostarle a la capacitación, fíjate bien, no presencial, sino en línea. Tomar los cursos webinars. Yo soy una persona que no he dejado ahorita de estar en los webinars de GCP, de Grand Stream, en los webinars que hace Alcatel, aunque no sea yo certificado, pero sí tengo que estar actualizándome de todo eso. Y es importante. ¿Qué quiero decir? Que las empresas tienen que tener en el área de RH, de recursos humanos, un área especializada en donde haga webinars para sus gentes y en las cuales les den esas herramientas y cómo explotarlas. Hoy día, por ejemplo, yo te digo que, a Dios gracias, en la empresa que yo asesoro en Villaflores, estábamos 8 meses antes migrando a un nuevo sistema de comunicaciones unificadas. Cuando nos agarra la pandemia, la verdad, a mí cuando me preguntó el director, oye, ¿y cómo le hago hoy para que toda la gente se salga? Sácala, no tenemos problemas. Todo se va aquí en su celular, la extensión, y se va por VPN su,
su acceso al SAP. Entonces, hoy día tenemos que trabajar muy duro con la cuestión de capacitación en la gente. Sin duda, yo creo que es un papel fundamental porque, bueno, sabemos que la gente que está en casa y todo, pues también todos necesitamos trabajo y es importante la capacitación. Yo creo que es fundamental. Aquí, pues bueno, un llamado muy respetuoso a todos los empresarios para que, bueno, capaciten a su gente, los ayuden, porque al final de cuentas son los que hacen el trabajo, son los que, pues también hay que llevar pues la comida día a día a casa y es importante y es válido la preocupación de todos las personas que están ahorita sin trabajo o que no saben cómo hacerlo, porque también hay de todo, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden llevar, como por ejemplo los meseros o alguna otra actividad más que sí tiene que ser presencial, pues es más difícil, ¿no? Por ahí invitaban a algunos a tener la sana distancia y acudir a los comercios que supuestamente van a tener menos capacidad de gentes que lleguen a, por ejemplo, a un restaurante, ¿no? Si llegaba el 100, el 20 o el 30 con su sana distancia, en fin. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien de valorarlo, pero aquí lo importante también pues es pensar en cada uno de todos en la economía para que también pues tampoco dejemos atrás la salud, que es primordial, ¿no? Entonces, en este sentido, Liceo Germán, pues estamos en el tema, la tecnología es lo de ahora y platicábamos precisamente que es una situación global, mundial, y lo que decías, ¿no? Es muy cierto que tenemos que estar a la vanguardia y sobre todo con el apoyo también de cada una de, pues ahora sí, de los propietarios, de las empresas, de las personas que se encargan de todo esto. Licenciado Germán, el tiempo se nos agota, es un placer de verdad tenerte en este programa, nos instruiste Gracias. Muchísimo, nos gustaría más adelante también que nos puedas instruir con muchos de estos temas y decirte dos cosas. Primera, que te agradezco muchísimo que estés con nosotros en el programa. Segunda, si alguien tiene alguna duda o algo, te puede buscar y a dónde. Con mucho gusto. Mi correo electrónico es germán.alvarez5@gmail.com, estoy a la orden. Y quiero decir, nada más citar algo muy rápido, que un día dijo un tío mío, de las desgracias y de las cuestiones de las catástrofes salen nuevas oportunidades. Estamos también ante un escenario de aprovechar nuevas áreas de oportunidad, que son los servicios digitales. Ahí podemos apostarle también y están los consultores, digo, no soy yo, hay cientos de consultores, hay consultores muy buenos, experimentados, es cuestión de perderle el miedo, de acercarnos a ellos y van a ver que con una buena guía van a tener con mucha probabilidad muy buen éxito. Te agradezco, sí. Vero. No, al contrario, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por toda gracias. Tu información que nos diste, es tan enriquecedora. Muchísimas gracias y de verdad, un abrazote. Muchas gracias y bienvenido a tu programa las veces que necesitemos y que podamos charlar contigo. Gracias. Y también pues platicarles a ustedes, auditorio, que bueno, es muy importante, también hay tutoriales para meterse a plataformas, buscar la forma de que podamos estar en esta nueva tecnología para poder también salir adelante, ¿no? Decirles también que se me cuiden mucho, no se me descuiden, lávense las manos incansablemente, protéjanse, el cubrebocas, indispensable, por favor, para que no se me contagien y estemos acá, como decimos acá en Chiapas, vivitos y coleando. Les mando un fuerte abrazo, gracias por su preferencia. Al equipo de producción del Diario de Chiapas, muchísimas gracias por todo su apoyo, porque sin ellos pues no es posible llegar a ustedes. Muchísimas gracias a cada uno de mis compañeros. Les mando un fuerte abrazo también a todos mis compañeros conductores, a nuestra directora de multimedia, la licenciada Ofelia. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y a ustedes, como les digo siempre, una sonrisa pese a la adversidad nos hace más ligero el día. Les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo martes con otro tema para ustedes. Muchas gracias. Este programa fue presentado por Mueblería Estilo y Hogar, Spa Argelia.